Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy quiero hacer un par de anuncios. Primero, el viernes pasado alcanzamos los 1000 suscriptores y pues después de varios años de este canal que fue creado durante una emergencia y que nos ha servido pues para compartir parte del conocimiento que vamos obteniendo todos los días y que finalmente ese tendría que ser el espíritu de una universidad pública en la que yo en las que yo trabajo pues me llena de mucha alegría y quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo por pasar por estos videos. Espero que sean útiles de alguna forma o de otra y pues muchas gracias a todos. El otro anuncio es que el siguiente semestre ya nos asignaron cursos en la UNAM, la Facultad de Ciencias. Vamos a estar impartiendo dos cursos. Por un lado, vamos a tener una optativa, un seminario de matemáticas aplicadas a las 9 de la mañana sobre modelos de combate, ¿no? La guerra es un fenómeno ubicuo en la sociedad y que aunque no nos guste, ahí está. A través de distintas épocas permanece y pues hay una necesidad imperante de entender las dinámicas que ocurren en el combate, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre combate y nos va a servir de pretexto para hablar sobre herramientas de modelación, como siempre lo hacemos, y sobre sistemas complejos. Entonces se llama Modelos de Combate, el seminario va a estar bastante entretenido por si quieren darse una vuelta. A las 10 de la mañana vamos a estar dando una optativa de cuarto semestre del área de geometría que se llama Introducción a la Geometría Avanzada. Es un curso que está basado en un libro que escribió Ana Irene Ramírez Galarza junto con José Seade, y que habla sobre geometría de los grupos de transformaciones, es decir, geometría a la Klein, a la Lie, y que está planteado para hacer un puente entre los cursos de geometría diferencial y los cursos básicos de geometría analítica y de geometría moderna. Entonces, pues todos están invitados cordialmente a este par de cursos. En el IMAM no estoy seguro qué voy a estar impartiendo, probablemente álgebra lineal y alguna otra cosa, pero les estaremos avisando también al respecto, y desde luego pues va a haber material de álgebra lineal el próximo semestre. También vamos a estar, así como hace el periodo vacacional pasado, estuvimos trabajando un poco de estadística. En este semestre quisiera que pudiéramos trabajar un poco sobre probabilidad y procesos estocásticos, ¿no? Entonces vamos a dar un mini curso de un mes de probabilidad y procesos estocásticos, una introducción más o menos formal, y pues también están todos invitados a acompañarnos en línea con estas sesiones de probabilidad y sistema y procesos estocásticos. Vamos a seguir trabajando los tutoriales, los dejamos un rato en este final de semestre que estuvo un poco
patas para arriba. Pero ya esta semana retomaremos los tutoriales de cómputo, seguiremos jugando con Python, con LaTeX, con NetLogo, y probablemente empecemos a trabajar un poquito sobre algunas otras herramientas como Julia, como Sage, para darle un poco de para multiplicar pues nuestras herramientas que vamos haciendo en nuestra cajita, ¿no? De herramientas electrónicas, herramientas de cómputo. Vamos a estar hablando también de en términos de sistema. Vamos a hablar sobre otros tipos de sistemas que en algunos sentidos son más sencillos que LaTeX, sobre todo para cosas rápidas, pero vamos a ver qué tanto se puede hacer por ese lado. Y finalmente estaremos dando las especificaciones de cada uno de los cursos en una presentación en video correspondiente a cada curso, quizás al final de esta semana. Y para los cursos del IMAM y lo que vayamos a dar en la Universidad Rosario Castellanos, pues ya iremos resolviendo en su momento. De mientras, de nuevo, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por mirar y nos vemos en una siguiente sesión.